bienvenida a Rosario. Muchas gracias. Gracias por estar acá en el Día en 30. Bueno, en el medio de una liga que se está definiendo, pero que están otra vez en instancia final, ¿no? Ya un clásico en ustedes, sí. Esto. Sí, la verdad que muy contentas por el resultado, por cómo se dio todo. La verdad que feliz, obviamente, de volver y jugar acá en Rosario, en Argentina, con tu gente. Así que disfrutando mucho. ¿Cómo es este periodo tuyo siendo ya una referente, ¿no? del equipo? Así también lo asumen tus compañeras. ¿Cómo vivís? ¿Cómo lo transitas? ¿Lo estás disfrutando? Sí, creo que es un momento que ya a mi edad y a mi experiencia lo tomo para disfrutar mis últimos años de selección, creo yo. Así que lo disfruto mucho y lo vivo muy feliz. Pará, ¿por qué los últimos años? Pará. Bueno, pero no voy a jugar, falta, no sé. ¿No? Muchos, 5 años más, no creo que, ¿no? que siga ¿No te jugando. Imaginas? 5 años más, no. Pero sí, no sé, 2 años más, sí, me gustaría, ¿no? Pero yo intento vivir el día a día, el momento y disfrutarlo y no pensar tanto en el después. ¿Y cómo transitas en esta etapa de tu vida pensando que cerquita está a lo mejor ese retiro que por ahí estás pensando, estas situaciones, ¿no? De torneo, de concentración, de estar con tus compañeras, se disfruta mucho más, me imagino, ¿no? Que cuando arrancaste teniendo muy poquitos años. Sí, obviamente. Disfrutás también otras cosas quizás, el día a día de la concentración, de las giras, lo previo, lo posterior. Creo que eso el jugador cuando uno es más grande lo disfruta diferente a los primeros torneos que uno tiene. Tiene eso, así que estoy muy feliz de la etapa que estoy viviendo. Sí, Noé, ¿y cuál es el momento actual de las Leonas? Me refiero a que a otras selecciones les costó mucho no tener a su referente. Sin ir más lejos, la selección nacional en la era post-Maradona le ha costado muchísimo. Ustedes lo están llevando muy bien. Y también, bueno, han pasado otras situaciones extradeportivas, pero ahora se las ven un momento muy bueno, ¿no? Con esta camada de las juveniles, ustedes que acompañan. ¿Cómo transitaste todo ese periodo y cómo lo ves ahora a la distancia? La verdad que fue un periodo bastante fuerte, bastante duro, por llamarlo de alguna manera. Una jugadora tan emblemática como Lucha, que se haya retirado. La verdad que nada, costó mucho. Pero creo que nos estamos ahora reacomodando y volviendo a formar, a volver a tener esa leona que llevábamos siempre y que no aparecía en el último tiempo, por diferentes motivos. El grupo es muy joven, necesita experiencia, necesita soltarse, necesita sumar partidos internacionales, todo lo que es una gira, las concentraciones. Y creo que de a poco, con el tiempo, se está volviendo a generar todo esto, ¿no? Que creo que no tengo dudas. ¿Lo entienden los más chicos, las más chicas? Sí, sí, sí. Entienden que es un proceso y las más grandes también. Entendemos que es un proceso, que va a haber resultados que no van a ser los esperados, pero que eso es un proceso y que se gana con el tiempo. Entonces hay que ser un poco pacientes en esta etapa para volver a estar en lo más arriba. ¿Y cómo se contagia esa mística, ¿no? de la leyenda, de lo que han generado ustedes, de lo que están generando ahora, pero cómo se contagia a personas muy jóvenes que, viste, hoy los chicos vienen por ahí de otra manera, sí. Curtidos diferente, ¿no? Diferentes. Lógico, sí. Que por ahí a todos nos pasa en el ámbito laboral también, y por ahí también les debe pasar a ustedes en el ámbito deportivo, ¿no? Esto del compromiso, de dejar todo, sí, por la camiseta. Lo bueno es que es un grupo joven que vienen con muchas ganas. Entonces también a nosotras, a las más grandes, nos contagia, claro, esas ganas, ese espíritu tan, tan juvenil que tienen. Y nosotras les contagiamos, le transmitimos más que nada la experiencia y ciertas cosas que es como una combinación muy buena a la hora de jugar, de entrenar. Y estar también fuera de la cancha.
ciudad de Rosario les sienta a ustedes muy como estar en casa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Rosario, como dice la canción, siempre claro. Estuvo cerca. Y sí, más de ustedes. Y la verdad que sí, nos sienta muy bien, la gente súper amable y es muy lindo venir a jugar acá. Bueno, recuerdos como el del el Mundial, la Champions Trophy, ¿no? Todas esas cosas que han sido tan importantes y que tuvieron a vos como protagonista también, ¿no? Sí, la verdad que fueron momentos inolvidables que como jugador uno nunca no los puede olvidar. Así que Rosario es una ciudad que nos trae muchos recuerdos muy lindos. Che, Noé, y esa vida que ya me imagino debes estar imaginando después del hockey, ¿cómo la estás proyectando? A lo mejor pienso priorizando la familia, otros proyectos personales. Sé que sos una persona que está muy involucrada en lo solidario, ayudando a través de varias empresas en la construcción de casas cerquita de Pilar. ¿Por dónde pensás que va a ir esa sí, Noé después del hockey? Siempre el tema solidario siempre me gustó, así que voy a seguir involucrada en todas las fundaciones que estoy ayudando. Contanos un poco cómo es eso. En la fundación de Ceci Basigalupo, que a través del deporte los chicos puedan expresarse y puedan desarrollarse. También en la fundación de Axel, Sur Solidario, también estoy colaborando. También a través de Weber en Vivienda Digna se llama, que es un proyecto de casas para familias que no tienen hogar, que se construyen, y bueno, a través de Weber estamos colaborando en todo lo que son los proyectos solidarios. ¿Y qué sentís cuando ayudás? ¿Qué sensación te deja? Esto se lo pregunto a mucha gente porque la mayoría lo hace primero por una cuestión social, pero después genera una satisfacción tan grande que lo terminan haciendo por sí, por personal. Sentirse bien. Es algo claro. Personal mío que creo que es también familiar. Yo creo que me lo inculcaron desde chica el tema de la solidaridad y creo que a partir de eso, creo que es algo muy lindo el poder dar. El poder dar, uno se brinda al otro sin esperar nada a cambio, y eso para mí es algo que no tiene precio, es algo muy lindo. Contame de tu familia, ¿cómo está compuesta? Sabemos que te acompañan, de hecho están acá en Rosario. Sí. Bueno, conformada por mamá y papá, sí, que siempre están presentes en todos los lados, torneos. A todos lados, ¿no? ¿Te siguen? Me siguen siempre, una familia muy presente, me acompañan mucho. Y después, cinco hermanos que han venido, todos a algún partido vinieron. Sí. Así que nada, la verdad que no me puedo quejar de la familia, los amo a todos. Siempre presentes, que eso también me ayudó mucho en mi carrera deportiva, el estar con una familia que me acompañe, que sepa también los tiempos del deportista, ¿no? Porque también es medio complicado. Tenemos giras, tenemos viajes muy largos, uno extraña, pero la verdad que siempre presentes, y eso también me ha ayudado mucho. Estuve viendo también que estudiaste para ser maestra jardinera, pero que los medios te llaman un poquito más la atención. ¿Es así esto? ¿Te gustaría trabajar en los medios de comunicación? Sí, la verdad que me gusta. Sí. Bueno, hay ejemplos clarísimos que les va muy bien también, sí, de ex compañeras tuyas. Sí, Mechi, Maggie. Mechi tenía ESPN y la rompe en el noticiero. Sí, es muy buena. Sí, y se había recibido de odontóloga, por ejemplo. Sí, no, y o terminó. Sea, estando uno de los mejores noticieros deportivos, muy bien. Sí, me gusta mucho lo que son los medios, pero bueno, tampoco pienso, en algo puntual, no, creo que... Bueno, pero Mechi te va a hacer un lugar, escuchame. Arrancando, pedimos, ¿no? Haciendo campo de juego a lo mejor y después en el estudio. Sí, igual también, más allá de lo deportivo, también me gusta lo que es no tan deportivo, pero bueno. Hay que ver. Está abierto. Está abierto, sí. El camino. Y eso que te preguntaba antes, esa vida post
hockey, si bien estás disfrutando esto a pleno, ¿cómo lo imaginas? ¿Formando una familia? ¿Trabajando? Sí, trabajando, siguiendo con quizás cosas solidarias como claro. mencionaste vos antes. Y sí, creo que va a ser totalmente diferente. Quizás ligada al hockey, porque la verdad que fue el deporte que es el deporte que amo. Pero no sé, no, como que mucho no lo pienso. Todavía no estás pensando. No estoy preparada para decir, bueno, voy a hacer esto. Ya está, ya lo decidí. Sí, sos consciente que las Leonas escribieron, ¿no?, la historia del deporte argentino y popularizaron un deporte. ¿Qué te genera eso? Que vengas, por ejemplo, a una ciudad como Rosario y que el hockey se juegue en las plazas, que haya programas en los cuales se incentiva a los chicos que jueguen al hockey, que chicos de la calle salgan jugando al hockey. Esto lo generaron. Es muy fuerte. Lo generaron ustedes. Y pasó su momento, a lo mejor, qué sé yo, con Vilas, en el tenis, pero ustedes son la historia viviente de hacer un deporte popular y que ese deporte sirva para otro tipo de cosas que son mucho más importantes que ganar o perder un partido, ¿no? ¿Qué sensación te deja eso? La verdad que es emocionante, porque antes ni se pensaba esto. Y ahora que el hockey llegue a todas las provincias, que cada vez se extienda más, la verdad que a mí me enorgullece. La verdad que me encanta y que puedan a través del deporte salir de situaciones muy difíciles. Creo que está buenísimo. Bueno, y acá en Rosario puntualmente es una ciudad que respira hockey, ¿no? Bueno, ustedes lo han notado cuando vienen. ¿Cómo viene la camada? La de los jóvenes, la de las chicas, obviamente. ¿Hay futuro? Sí. ¿Sí? ¿Se trabaja bien en los clubes, en la formación de jugadoras? Sí, se trabaja bien. También está el junior, claro. que tienen un trabajo muy bueno. Y creo que hay muchas jugadoras que van a surgir para después seguir el camino del mayor, ¿no?, de las Leonas. Pero la verdad que hay mucha gente hoy en día que juega al hockey y eso está buenísimo porque te abre un montón el panorama de jugadoras. Contame cómo son los partidos contra Holanda, porque dicen que ese es un partido aparte. Acá en Rosario pasa algo muy puntual con el clásico rosarino, ¿no?, Newell's y Central, que dicen, no, es un partido aparte, y ustedes dicen lo mismo, no, con Holanda es un partido aparte, no se puede ni siquiera planificar. ¿Es así eso realmente? Sí. ¿Lo sienten así como el clásico del hockey? Sí, es así, sí. ¿Cómo se generó? ¿Cómo surgió? Por ser hace muchos años. Los mejores equipos, claro. Obviamente, ¿no? Sí, de estar ahí primera, segunda, tercera, peleando el ranking. Surge así esta rivalidad de hace años. Yo me acuerdo que cuando entré a las Leonas hace mucho tiempo, era el clásico. Y te lo decían, ¿no?, las sí, chicas. Es este el es el partido que hay que ganar. Sí, tal cual. Y así se fue. Y ellas lo sienten igual también, ¿o no? Ellas sí, también. Ellas no le gusta jugar contra nosotras. Claro. Y menos en casa. Claro, es, lógico. Es muy difícil con todo el público presente ahí. Y sí. Es complicado. Pero surgió y el clásico de hace mucho tiempo. Y como decís vos, es un partido aparte, no es el partido que puedes planificar tanto. Lo planificás, obviamente, pero tenés ese plus extra para jugar ese partido. Por último, te quería preguntar, objetivos de cara a lo que viene, ¿cómo sigue la agenda de las Leonas y qué objetivos se plantearon ustedes? Bueno, para este torneo, obviamente, sí. Ganarlo, queremos llegar a la final de la mejor manera y obviamente primer puesto.
Y después ya el año que viene el objetivo más importante que tiene el plantel va a ser Río 2016, pelear ahí arriba y traernos la de oro. Ese es el gran objetivo, ¿no? Y, sí. Y la cuenta pendiente también, en el caso tuyo, conseguir una medalla olímpica, dorada. ¿No? Dorada. Sí, sí. Tengo bronce, plata y... Y Copa del Mundo. Sí, y nos falta la de oro en los Juegos Olímpicos. Falta ese. ¿Y cómo la ves? Posible, obviamente, súper viable. Hay que seguir entrenando. De acá, en lo que quedan, no sé, 8 meses, 7 meses, no sé cuánto queda ya. Importantísimo armar amistosos, sí, ¿no? Sí, tener el mayor previo roce posible. Tenemos giras previas. Creo que hay algo por Londres. Así que no, va a ser un año súper cargado, súper intenso para nosotras. Ahí está el gran sueño de las Leonas, ¿no? En traer el oro de Río. Ojalá que así sea. Noé, muchas gracias por estar en el Día en 30. Te felicito por todo lo que haces adentro y afuera de la cancha, sobre todo. Que eso es lo más importante y lo que queda también. Gracias.